Aparte ya andan bien cansados los monos, ya no traen con queso. 6-4. 6-5, creo. A 6-5. Bailamos, como les dije, la mitad de tiempo no nos creía porque íbamos 4-0, pero ganamos, remontamos, 5-4, hierro. El refuerzo estrella que traía Tracalosos, chupó faros. Ya córtele, ya córtele. ¿Qué les pareció? Bien. De 4-0, ganamos 6-5. Casi nada. Nos ganaron. Dame 3 disparos en el alma. De una vez arráncame la vida. Yo soy como, no quiero decir que candidato, pero como alguien que anda haciendo campaña, que nada más echa mentirillas para las redes. ¿Sabes cuánta Johanna viene a jugar para las redes? Por tu culpa estoy tragando tierra. Pítale, pítale, márcale bien. Ese árbitro, quiero decirles que estuvo a favor del equipo del Palomo y del Gorrión. Roberto, yo creo que fueron compañeros en la secundaria o en la primaria, porque se ve que hay ahí un favoritismo ante ese equipo. Entonces, ese árbitro me expulsó, no se vale. Estoy molesto. Quiero hacer estas declaraciones ante la cámara, porque la verdad no es justo que nos acuchillen de esta manera. Íbamos ganando 5-0 y perdimos 6-5. El equipo del Palomo y del Gorrión arregló a ese señor. A ese señor que está ahí pitando, señor. Fui compañero de Roberto en la primaria y en la secundaria. No se vale. Por tu culpa estoy tragando tierra. Pero bueno, muy contentos. Muy divertido. Y espero que se diviertan viendo este video. Saludos, venga. Estamos con mi compadre Ricardo, chico Dream Staff, ¿no? Dream Staff, Tracaloso. Pero bailaron con la más fea, le tocó con mi carnal, así que... El Palomo y el Gorrión traían muy buenos cambios, manejaron bien el partido y pues ganaron. Conocimos al triunfador del torneo. No, hombre, yo soy figuración, me invitaron de poste, pero no, la verdad es que yo nunca he sido bueno para el fútbol. Sí, es bueno, nomás que es como todo. Este es su tío, por eso lo defiende. No, sí es bueno, lo que pasa es que teníamos tiempo de no jugar. ¡Una, dos, tres, campeones! Ahí les dejamos este vlog, nos vemos la próxima semana. Dame 3 disparos en el alma.